hay un lugar donde vive la alegría, la imaginación, la ilusión, la creatividad. Un lugar donde los sueños de los chicos se hacen realidad. La editorial, donde vive la diversión. La idea es que entre todos podamos tomar conciencia de lo que es, primero, las conductas de riesgo. O sea, la idea es prevenir también. La función del grupo, por un lado, va a ser esa también, educar, prevenir, para que, tratar de evitar las conductas de riesgo que hagan que una persona pueda infectarse de VIH o de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo va a funcionar este proyecto que presentaron? Por ahora no tenemos lugar fijo, pero la idea es que por ahí la gente se pueda referenciar con cualquiera de nosotros que estamos en el grupo, conmigo acá en el SIC, o Cecilia, que está, es Brasini, que es la psicóloga que también está acá en el SIC, Valeria Bonardo, Sofía Pietrani, que están en el SAMCO, y si no, los chicos que son, los que se acercaron a mí básicamente el año pasado cuando hicimos la campaña de VIH, a plantearnos esta cuestión que a ellos también les preocupa de generar conciencia, de informarle a la gente de todo lo que tenga que ver con VIH, desde la prevención, el diagnóstico, que la gente, el que tenga alguna duda, el que sospeche, el que sepa que, no sé, siente algo que no está bien, hacerse el análisis, o que sabe que tuvo relaciones con alguien que está enfermo, próximamente también. O sea, la idea es a lo mejor salir cuando haya algún evento, a repartir folletos como se hicieron el año pasado cuando hicimos la campaña, o en los boliches, dar charlas en las escuelas. Eso es como que se va a ir viendo según cómo surja, cómo se presenta, o si alguien tiene alguna idea que le parezca que podemos hacer, ir a charlar con algún grupo específico de gente. Eso se puede hacer, lo podemos hacer entre todos, no hay ningún problema. Por ahora no tenemos planeado fechas así determinadas. La idea es llegar a lo mejor más organizado para el 1 de diciembre, que siempre es cuando se hace en el Día Mundial del SIDA, la campaña de detección con los test rápidos, que hacemos siempre todos los años, y hacer a lo mejor alguna otra cosa, charlas como el año pasado. El año pasado un hecho aislado para lo que es la ciudad del Perú, pero en definitiva fue un detonante en cuanto a, por lo menos, prestar un poco más de atención, ya que hubo algunos fallecimientos en cuanto a lo que es el tema de, a través del SIDA. Ustedes manejan estadísticas a nivel Argentina en cuanto a las muertes por esta enfermedad. El Ministerio de Salud todos los años saca un boletín con lo que tiene que ver con toda la estadística de VIH, y como para generar una idea, en Argentina más o menos son 3 personas cada 100.000 que fallecen por SIDA. ¿Por año? Por año, sí. Y por ahí nosotros, como que para que la gente tome conciencia, que el año pasado en el trébol hubo 3 fallecidos en un solo año. Fue el año pasado solamente. Sobre 14.000 de una población. Exacto. Entonces, como para decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Qué pasó? En un año 2016 ya no se debería morir de SIDA. Exactamente. Exactamente. El HIV se puede convertir en es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, donde haciendo el tratamiento responsable, porque hay que tomar la medicación todos los días, sin olvidarse ninguna. De esa manera se puede tener una vida exactamente igual que la de cualquier persona que tenga una enfermedad crónica. Hablando con el doctor Bonino algún tiempo atrás en un programa de televisión, nos decía que hasta pueden tener una vida sexual normal con su pareja. Exactamente, sí. Siempre cuidándose con preservativo los dos. Si alguno tiene, obviamente, si uno tiene y el otro no, pero si tienen los dos VIH, también tienen que usar preservativo, porque a veces la cepa no es la misma y se pueden coinfectar, o alguno a lo mejor tiene hepatitis B o hepatitis C, y se puede contagiar al otro, pero se tiene que cuidar siempre con preservativo. Y incluso pueden tener hijos, haciendo tratamientos de fertilización, cuidándoselos y llegando a detectar. ¿El hijo no sería con HIV? Si es la mujer la que está infectada, sí. Esa mamá tiene que hacer tratamiento durante el embarazo para no infectar a su bebé, y después se hace una cesárea, pero se puede. Se puede. La mayoría de los chicos que nacen de mamás con VIH no tienen VIH. Siempre haciendo el tratamiento.